Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, me llamo Lida Moreno, soy parte de Quito Sin Minería desde hace algunos meses que estamos como voluntarios recolectando las firmas, pero también soy parte del Frente Nacional Antiminero. Coméntanos qué ha significado para ti, qué significa para el movimiento antiminero, digamos, en el país esta el lograr haber obtenido recolectar todas las firmas necesarias para la consulta. Bueno, en primer lugar significa el deber cumplido. En segundo lugar significa que el compromiso continúa y en tercer lugar significa un llamado a la atención a este gobierno y a todas las autoridades que pretenden que la minería sea una alternativa económica para el Ecuador. En ese sentido, en los territorios a nivel del país, ¿qué temas se están presentando actualmente que tú conoces y que estás acompañando? Los temas principales son la invasión de los derechos humanos en relación a las concesiones mineras. Por otro lado, la pretensión de privatizar el agua. En tercer lugar, el exterminio de los recursos naturales. Y en cuarto lugar, el convertirnos siempre en productores de materias primas para las transnacionales e internacionales. El mensaje para los jóvenes, el mensaje para la gente que nos está escuchando a través de la Minga. La Minga es parte de nosotros como nuestros ancestros. Sin Minga no hay resoluciones ni trabajo. La Minga tiene que ser de la conciencia, la Minga de la lucha y la Minga de los derechos. ¿Qué significa y cuál es el llamado? Si queremos agua, si queremos naturaleza y si queremos que no seamos explotados y dependientes de la vida y de la tecnología, inclusive tenemos que luchar en una Minga de conciencia. Muchas gracias. Seguimos con más Minga. Recuerda escuchar Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad.